Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Locuaz. Mi nombre es Javier Nacasa y en esta noche estoy muy contento de encontrarme con Jaime Rodríguez, ufólogo. Él es de especialista y, pues, muchísimas gracias, Jaime, por, por acceder a nuestro espacio, este momentito para platicar. Bienvenido, Jaime. Bueno, gracias, no, gracias a ustedes. ¿no? Bueno, este es un tema que, lastimosamente, como usted sabe, a lo largo de la historia ha sido negado, encubierto, soslayado e incluso ridiculizado, ¿no? Pero la verdad es que detrás de esto hay una gran información, hay un conocimiento superior y no muchas personas lastimosamente le han dado la atención que se le debería dar a este tema, ¿no? Una atención renovada, cuidadosa, objetiva sobre todo. Pero... Gente hay para todo. Así es que nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo nada más en esto de el fenómeno ovni, la vida extraterrestre, los grandes enigmas de la humanidad que nos interesa mucho y sobre mm. todo tocar con la conciencia del ser humano, que ese es el punto culminante dentro de la ufología, ¿no? La parte mm. esta del humanismo. Así es que dentro de esos temas, pregúnteme lo que usted guste. Mm. Señor Jaime, quisiera que me comente en función también a la línea que le decía que tenemos en nuestro programa, eh, ¿desde qué edad usted siente que ya empezó esta vocación a desarrollarse por la investigación con los habitantes de estelares, con estos seres que mire, nos visitan? Mire, yo no, no estaba interesado en el fenómeno ovnis realmente. Yo he estado interesado en respuestas para mi vida. Yo he querido saber cómo funciona la justicia divina. Yo he querido saber cuál es el propósito de mi existencia en este planeta. Yo he querido saber este, eh, cómo funcionan las cosas, al menos acercarme con mi capacidad de discernir, a entender esto, ¿no? Entonces, yo he empezado a, a buscar en literatura y en grandes conferencistas respuestas a lo largo de todos los años y siempre. Usted va a llegar, le pido disculpas de tener un día muy agitado, estoy medio cansado. Y usted siempre va a llegar a, a ver en la bibliografía quién escribe ese libro y va a encontrar que quien escribe el libro está inspirado o al, al, algo alguna conexión tiene con los señores de las estrellas o sea muy pocos son los libros que han, han brotado o se han vertido del propio cerebro de los seres humanos no sino de experiencias eh, muy interesantes como es por ejemplo la historia misma de la humanidad no eh, en la historia de la humanidad usted ya puede darse cuenta de que nunca hemos estado solos, porque en la historia de la humanidad usted tiene este, el registro del de origen de los pueblos. Entonces, ahí cuando hablamos del origen de los pueblos, de las culturas, ¿no? de lo que llamamos razas, entonces ahí usted va a encontrar miles de detalles. De la interacción de estos señores de las estrellas, con cualquier nombre, ¿no? Con cualquier nombre. Uh -huh. Entonces, usted va, no sé, pues aquí a, a Perú y habla en el lago Titicaca con las personas que están ahí en esas islas de Totora y usted les pregunta, bueno, ¿y quién les puso ahí? ¿Cuál fue el origen de ellos? ¿no? Entonces, uh -huh. ellos se van a decir, Aputaitiku Viracocha. Viracocha es su deidad. Entonces, aquí el tema es que siempre usted va en encontrar eso, ¿no? Usted va a Europa del Norte a ver cuál es el origen de la cultura lapona y ve todos estos nórdicos, ¿no? Y usted les pregunta, bueno, ¿y cuál es el origen de su raza? ¿De dónde salieron ustedes? Entonces, ahí le van a decir el dios Odín, Odín, entonces. Vaya, a Egipto, y, y bueno, ahí tienen su historia también con Isis y Osiris, ¿no? Vaya, aquí los mayas en México, ahí tiene... Uh -huh. Los encontrar. mesopotámicos, ¿no? Uh -huh. no con en, los alunakis. O sea, donde usted vaya, donde usted vaya, siempre va a encontrar este, eh, seres viniendo de las estrellas a intervenir aquí en este planeta, ¿no? Entonces, yo digo, eh, la primera... Referencia fácil y a mano que tendría las personas para darse cuenta de que nunca hemos estado solos. Revise la historia nada más. Yo escribí un libro de, de la historia más marqueteada que tuvimos aquí desde la invasión de los españoles, ¿no? Que es la historia del pueblo de Israel, que está en el, la Torah, en el Pentateuco hebreo y ahí yo puse escribí ese libro se llama Israel otra creación de los extraterrestres. Usted lo puede descargar gratuitamente en nuestra página navegantesdelcosmos.es. El tema es que todas las historias hay una interacción con estos seres, ¿no? O sea, lo que pasa es que claro, Hace miles de años no iban a decir el ovni, el platillo volador, no, decían el, el carro de fuego, la nube de luz, ¿comprende? Entonces, no, uh -huh. había una interpretación contemporánea. Ahora, ya depende de cada persona, de acuerdo a su herencia cultural, a su capacidad de discernir cómo interpreta esto, ¿no? Porque uh -huh. usted sabe que nosotros también, de acuerdo al punto geográfico en el que hemos nacido, tenemos ya como puesta ahí una herencia cultural y una bibliografía del mundo y ya lo que nos han enseñado eso es, y ¿no? Pero si la gente investiga, se empieza a dar cuenta de que hay millones de errores de los científicos, de los así llamados científicos que en su momento fueron la panacea. Así es que ahí, por ejemplo, usted empieza a revolucionar con su pensamiento, no, pero esto ya es cuestión de cada persona. Y asimismo tenemos grandes errores, ¿no? Einstein, Einstein decía que ningún cuerpo podía desplazarse a una velocidad superior a la de la luz, ¿no? Pero porque su masa se expandería y estallaría este objeto, refiriéndose a que objetos voladores no podrían venir del espacio aquí porque son millones de años luz. Lo que Einstein no consideró es que ese objeto esté desplazándose en gravedad cero, en donde las leyes de la física no cuentan. Y así podemos empezar, ¿no? Pero todos estos hicieron una especie de, de doctrina para las personas, y hay personas que se quedaron con eso, no siguieron investigando, y ya, bueno, a lo mejor no quieren complicarse la vida, está bien, ¿no? Uh -huh. Nosotros ya nos la hemos complicado durante muchos años, y bueno, pues este. Hoy tenemos clarísimo el tema de, de la interacción del ser humano con los extraterrestres. Y hemos visto en más de. ¿Qué? Unas 30, 40 veces estos objetos, ¿no? Que los hemos visto como los hemos visto. Entonces, ya. Uh -huh. el, Así es que. Eh, señor mira, Jaime, quisiera que me, que me comente. ¿Usted qué opina del de el empecinamiento que han tenido todos los gobiernos, todas las milicias, todas las autoridades por esconder todo el material de pruebas que existe en el planeta por poco? Hasta hace muy poco Estados Unidos liberó todas las tomas que tienen desde sus aviones eh, de guerra eh, en donde aparecen objetos voladores no identificados y es la primera vez que aceptaban que existen como tal. Eh, ¿Por qué existe, en su opinión, este empecinamiento? Porque ellos, en el caso de Ecuador, los militares responden a la CIA. La CIA son los que manejan. Esta, en este libro, eh, La CIA en Ecuador, usted va a encontrar este, todas las historias de las idioteses que ha hecho esta gente aquí en el país. Y no solo aquí, pues en todo el mundo, ¿no? Lo hacen uh -huh. todo el mundo, en toda América Latina y todo eso. Eh, y eso tiene una explicación, así es que ya venimos arrastrando hace tiempo. Entonces, la CIA es la que manda a los militares y la Embajada de Norteamérica es la que manda a los gobernantes, así es que ahí estamos atrapados sin salida. Y en eso nos hemos venido moviendo, así es que si la CIA no autoriza, aquí no se va a saber nada. Y esa es la historia de nuestro país, lastimosamente. Aquí nos mandan videos, fotos, eh, mucha gente nos manda... Y nosotros los lunes hacemos un programa mostrando esta evidencia. Resulta que aquí en Ecuador todo el mundo ve ovnis menos la Fuerza Aérea, siendo sí. que nosotros le pagamos a esta gente de la Fuerza Aérea, ¿no? Ahora vaya usted a la Fuerza Aérea y trate de entrevistar a un piloto, al comandante, a alguien, para que le hable de este tema, a ver qué le dicen. Es, o sea, es, eh, es penoso, vergonzoso la conducta que han tenido los militares hacia la comunidad, ¿no? Y ellos son otro mundo, ellos se mandan por pues, cuenta propia, ellos, eh. Aquí, por ejemplo, llaman de los radares, por ejemplo, los radaristas del aeropuerto y me dicen, ay, me acabamos de tener un eco estático y bla bla bla, bla, bla. Ya le digo, dame el testimonio para ir. No puedo, tú sabes que no puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no pueden decir la verdad? Porque si dicen la verdad, les botan de su trabajo. Y así es la lógica, está al revés. O sea, si usted miente, usted dice que no ha visto nada, conserva su cargo ahí en los radares, en la torre de control. Pero si usted se pone a hablar de este tema, le mandan un memorando y a la final hasta lo votan, ¿no? O es un sistema tan absurdo, sin lógica, sin coherencia. No hay una sola autoridad honesta. Nah, pero así tiene que ser, ¿no? Aceptamos eso, de mala gana, pero aceptamos, porque esa es la realidad. Hay que aceptar lo que es porque ya es, pues. ¿no? Y, el, y el, el, la problemática yo creo que ahí eh, se incrementa cuando, cuando esas cosas nos afectan de manera, o sea, de manera punzante y de manera real en las sociedades, porque, por ejemplo, eh, yo por lo menos también dentro de lo que he podido conversar con personas. Eh, en Ecuador existen testimonios de personas, justo también porque había visitado su biblioteca, en Ecuador existen testimonios de personas que en este caso me han contado y que eh, he leído a través de su, de su biblioteca, de personas que dicen que han tenido contacto, de personas que dicen que incluso ha habido abducidos que han sido regresados al planeta y que nunca han hablado del tema. Es que no hablan del tema porque no hay madurez, no hay madurez. La madurez se va adquiriendo con el tiempo y con la investigación. Si usted está interesado en el tema, usted tiene que investigar. Entonces, ahí va formando sus conceptos, su criterio. Pero si usted no investiga, ¿de qué hablamos? O sea, usted tiene que investigar. Entonces, hoy en día existen muchísimos elementos para la investigación, pero lastimosamente la gente está abducida para usar los términos por la, este asunto del Internet, ¿no? Entonces creen que lo que está en el Internet es todo y ahí se pone un montón de basura y más del 70%, dicho por los propios dueños de Facebook, de Twitter, que el 70% de lo que se pone ahí es uh, fake, o sea, ¿Claro? es uh, mentira, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso confunde a las personas, eso confunde a las personas. Pero bueno, ese es el... Eh, el sistema en el que vivimos, mi querido amigo, y uh -huh. usted necesita tener una persona consciente frente a usted para poder hablar de este tema, ¿no? Porque si no hay uh -huh. conciencia, estamos plegados. Como le comentaba Jaime, nosotros hemos estado en algunos viajes hacia, hasta Laguna, hasta Lagos en el Ecuador, y en, en estos viajes hemos hablado con las personas. Nosotros tenemos un momento de tertulia en donde hablamos con las personas eh, que nos visitan dentro de los tours. Estas personas nos han dicho, hemos venido a este lago, a esta laguna, a acampar varias veces y hemos visto aquí eh, platillos voladores, hemos visto objetos voladores no identificados. El, el, ¿Por qué existe atracción de, de, de los seres interestelares hacia, hacia el agua? Siempre que hemos viajado a lagunas nos han comentado cosas al respecto. Eh, esto quisiera que tal vez pudiera un poquito despejarlo. Mire, este debe haber una explicación, pero la única explicación real sería preguntándole a estos seres, ¿no? A los tripulantes de esta nave. O sea, nosotros hemos hecho aquí en las lagunas del Cajas eh, algunas pruebas, hemos llevado agua de aquí a la Unam en México para que se analice, hemos llevado dos pipetas, una del de agua que viene en el grifo aquí y otra del agua de las lagunas, este, para ver si esa agua tenía alguna característica. Como usted sabe, el agua a través de un proceso de hidrólisis usted puede obtener eh, el hidrógeno. El hidrógeno es un combustible en potencia. Lo que queremos pensar, sin que sea la verdad, pero alguna explicación tenemos que darnos a nosotros mismos. Lo que queremos pensar es que el octanaje, y eso es lo que nos decían, que el hidrógeno tiene un octanaje y que en las lagunas, en las lagunas, el octanaje es altísimo. De, del hidrógeno, ¿no? O sea, es un hidrógeno casi puro, muy puro, el que se consigue. Entonces, digo, con la tecnología que tienen estos seres, me imagino que están recuperando el hidrógeno de esta agua, ¿no? Ahora, no necesitan grandes cantidades, necesitan pocas cantidades y listo. Así es que ahí hay un factor de tecnología que es lo que este, estaría estimulando la visita de estos seres a las lagunas, ¿no? Digo, Trato de entender una explicación. Si alguien tiene otra, pues está bien, que nos cuenten mejor. ¿no? Es, es bien interesante el, el asunto también de que ahora, tal vez muchos papers y muchos asuntos, desde. No, pues, no sé cómo decirlo, porque yo creo que el, el tema, sobre todo, de avistamiento, de estudio de los seres interestelares ha estado eh, siempre puesto, como usted dice, tal vez en el espacio de la ridiculización, de la incredulidad. Y en sí. realidad ahora tenemos un montón de pruebas de todas las cosas que se han hecho con, con nuestros telescopios, que son muchísimo más potentes y que tal vez ya no se puede ocultar las pruebas. Eh, la última vez que, que se encontró, eh, bueno, las últimas veces que hubo todo esto del fenómeno de los globos de espía chinos, decían que eh, muchos de los videos que se mandaron de globos de espías chinos en realidad eran objetos voladores que tenían una velocidad más alta que la de la luz. Entonces... Era como, como, como hablamos de globos de espías chinos? Y el último informe que yo leí de, de, un ex, eh, de uno de los ex investigadores de la NASA habla de una teoría que está formulando un científico sobre que existe una nave nodriza cerca del sistema solar que ha venido enviando eh, sondas de exploración desde hace muchísimo tiempo atrás, que de hecho eh, los radares eh, han, han logrado eh, los radares de temperatura que tenemos han logrado eh, verificar que esa nave está ahí y que tiene eh, vida, que pueda emitir calor. Entonces, yo creo que mientras más información va apareciendo con todo esto, eh, es como ya insostenible. Yo quisiera que me cuente usted cómo mira la, la sociedad futura, si es que tal vez eh, dentro de toda la información nosotros eh, lo, logramos ya, no sé cómo plantearlo, como... Eh, exponerlo ya de manera que no se pueda desmentir, eh, si es que nosotros solamente ten, tenemos ya como planteamiento el, el, el establecer todos los contactos que haya que hacer para que esto forme parte ya no de las teorías de conspiración, como hasta ahora me han dicho muchas personas, sino más bien como del, de, la, de la verdad fehaciente que tenemos frente a nuestros ojos. Mire, esto tiene que ser parte de un proceso. Aquí tiene que venir algún día un gobernante honesto con una visión futurista, como usted quiere el concepto, y empezar poniendo en las escuelas astronomía básica para que las nuevas generaciones aperturen su mente y entiendan el entorno cósmico al cual nos pertenecemos, cómo funciona, ¿no? Entonces ahí van a empezar a darse cuenta, por ejemplo, de que la química en el universo es una sola. O sea, no pueden haber construido este planeta con miles de elementos y todo el resto de los planetas que son miles de millones de millones con otros elementos, no. Lo que quiere decir que los factores que gravitaron para condicionar la vida en este planeta son los mismos que tienen que haber condicionado en muchas partes del universo. Por ejemplo, usted tiene este, el análisis de los meteoritos que caen aquí a diario. A diario caen meteoritos y fragmentos de meteoritos y todo eso. Entonces, cuando usted hace un análisis, va a encontrar que el 70% de estos meteoritos traen los cuatro condicionantes de vida, carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Hay algunos que traen hasta fósforo. Entonces, y, y, y de este un gran porcentaje traen aminoácidos y pirimidinas que son partes constitutivas de las genéticas, de las cadenas de, de las proteínas y de la genética. Entonces, eh, digo, es solamente una cuestión sencilla de analizar, de revisar, de darnos cuenta, de entender. Pero esto aquí se lo maneja a la patada, ¿no? O sea, el último fragmento grande de meteorito que cayó aquí en Ecuador fue por allá por pues, el Empalme, cerca de Quevedo. Y este fueron, hicieron la bulla, salió en el diario extra y todo eso. A la semana llamaron aquí para venderme el meteorito, a decir si sí quiero comprar el meteorito. O sea, así es como se maneja esto. Digo, mm. ¿por qué no? ¿Por qué no llevan eso a un cuerpo colegiado a la politécnica, le hacen un buen análisis y le dicen a la gente las características de ese meteorito. No, no hay ese espíritu, comprende, no hay el espíritu, no hay el compromiso de llegar a terminar. Todos estos uh, científicos y esta gente que anda metida en estas grandes instituciones tienen un prejuicio bárbaro frente a este tema. Tienen un prejuicio, o sea, les da temor, miedo, no sé, les tiemblan las piernas hablar de estos temas. Y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, pero entonces es un proceso que yo creo que va a durar muchos años, muchos años, ¿no? Eh, no sé cuántos, pero igual aquí seguiremos a saber. Eh, es, esto de la ufología, de los ovnis, la vida extraterrestre es un paradigma está considerado dentro de los paradigmas ahora si usted observa cuántos paradigmas ya se han socializado son muchísimos los paradigmas que se han socializado no sin embargo mm. este tema donde eh, lograban los radares hablan los pilotos los astronautas se han pronunciado etcétera no se socializa pregúntese por qué ya porque este, en la cadena de información que tiene el fenómeno ovni, llegamos a un punto donde usted toca con la conciencia del ser humano. Entonces ahí usted empieza a cuestionarse, abre los ojos, mira en 360 grados y se da cuenta de que hemos sido manipulados vilmente toda la vida y que nos han contado historias absurdas, pero por más absurdas que sean, eso como que ya ha calado ahí en la memoria colectiva. Entonces, este es el tema, ¿no? Es lo que tenemos que, a lo que tenemos nosotros, a lo que tenemos que apuntar es a una información que sea prudente, objetiva, y para eso hay muchos libros que yo recomiendo a la gente, ¿no? Eh, si una persona quiere iniciarse en esta investigación del fenómeno ovni, yo le sugiero, este, a mí, El Niño de las Estrellas. Es un libro muy interesante, ahí usted va a encontrar mucha información, bien dicha, en lenguaje sencillo, y que le va a enseñar a usted y le va a explicar cómo funciona este tema. Esa es la sugerencia para su auditorio, ¿no? Y si desean, pueden descargarse gratuitamente ahí de nuestra biblioteca el libro. Es, es bien importante lo que, lo que hemos mencionado, porque hemos mencionado la ausencia de una, del, del plantear que es import, eh, que, o sea, que es fundamental, mejor dicho, el, el tener la investigación como parte de esto. Eh, como usted dice, el, el, el hecho de que en, en las escuelas no se dé astronomía ya es una carencia. Y ahí podríamos mencionar también que el, eh, hace muy poco tiempo, cuando empezó la pandemia, eh, yo hablaba con alguien, porque justo en inicio de la pandemia hubo muchos fenómenos de avistamiento también, y hablé con alguien que trabajaba en el Ministerio de Defensa y que ahora ya es un militar eh, retirado. Yo le decía que, que, o sea, que así como que como al mundo se le hacía imposible o medio increíble que tal vez un virus de gripe pueda afectar de una manera tan fatal, eh, así mismo se ha desmentido un montón de cosas hasta que suceden. Y él me decía, verás, si es que la gente se vuelve loca y entra en pánico so, eh, por enfrentar un fenómeno con gripe, imagínate qué pasaría si es que la gente se entera de todo lo que nosotros sabemos. Entonces me dejó pensando con eso del pánico colectivo y del cómo la gente podría tomar esto que para o sea que para nosotros en teoría es como desconocido. le hemos temido y le tememos a lo desconocido por naturaleza. entonces él me dio a entender que, que todas estas cosas siguen porque los o sea en teoría él diría los gobiernos temen el cómo pueda reaccionar la gente ante esta ante estos datos. Sí a mí me han dicho también este militares de alto rango generales, este, porque yo les he dicho, mira, este tema algún día va a pasar de lo especulativo a lo oficial. Algún día, no sé cómo uh -huh. ni por dónde, pero se van a dar estas situaciones. Y ahí ustedes qué le van a decir a la gente, ¿por qué le uh -huh. ocultaron esta información? Entonces me ha dicho parecido a lo que le han dicho a usted, ¿no? Me ha dicho, bueno, les diremos que no estaban preparados. Ellos aducen a un juego psicológico de nuestras emociones, ¿no? Dice, pero si el ser humano pues un partido de fútbol se matan, pero literalmente uh -huh. se matan, entonces a lo mejor emocionalmente habría una locura como usted dice, una pandemia de locura, ¿no? Pero el tema aquí es que en algún momento porque hay muchas personas que sí están interesadas en este tema. En algún momento tenemos que empezar personalmente, ya no grupal. Esto ya no tiene que ser grupal, tiene que ser personal para la persona que le interesa. Al menos ubicarse. ¿Qué carrizo hace en este planeta? ¿Para qué vino a este planeta? No, esa es la gran pregunta. O sea, algún momento se hará ese cuestionamiento. Bueno, hay personas que creen que han venido aquí únicamente para ir a la oficina, regresar a la casa, tener hijos, luego nietos y morirse. Eh, me parece aburrido, pero bueno, en fin, gente hay para todo. De todas formas, esto es para los espíritus inquietos, como yo les llamo, no estos espíritus inquietos que buscan información para entender, no para creer. Ya las creencias nos han hecho creer tanta tontera a lo largo de nuestras vidas. A esta gente lo que le interesa es entender ahora, ¿no? Y por eso, pues, buscan buena información. Por eso le estoy dando este libro de Ami, el niño de las estrellas, que es un buen referente. Eh, eh, creo que también ahí podríamos complementar, por lo menos dentro de nuestra, dentro de nuestra, en, nuestro, nuestra idiosincrasia como ecuatorianos. El, el hecho de que no, no solo como usted menciona, tenemos este texto, sino tenemos muchos textos y mucha mitología también, muchos libros de leyendas y mitos ecuatorianos que hacen alusión a, a habitantes de las estrellas. En, en, sí. en realidad podría decir en todas las provincias del Ecuador. Sí, pero le dicen mitología, hay que ver cuál es el concepto de mitología, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros hicimos un trabajo de investigación sobre el tema de la existencia de gigantes aquí en el Ecuador, por ejemplo. Eso está en la mitología, pero eso está registrado en los libros de historia. Uh -huh. Todos estos, eh, todos estos que escribieron las crónicas del reino de Quito cuando vinieron los españoles aquí a avasallarnos, pues ellos este, tienen registrados como Pedro de Siena. Eh, Ciesa de León, el mismo Garcilaso de la Vega. También tenemos el cura Valverde, que en su momento escribió cosas interesantísimas, en donde está registrado históricamente el tema de los gigantes, ¿no? Y hemos tenido evidencia, hemos tenido huesos de los gigantes, etcétera, pero todo eso se va diluyendo en el tiempo, todo eso se diluye, y la verdad es que por ahí el sistema le mete a usted un partido de fútbol, a Shakira, a los Power Rangers, y ya, chao. Entonces, eh. Eh, la, la gente absorbe rápidamente esas idioteses que no le ponen nada a su vida, ¿no? Pero así juega el sistema. Por eso las personas que están bien metidas en este tema, lo primero que hacen es saltar de ahí, de esa pecera en la que le quiere tener y eh, metido el, el sistema o quienes manejan el sistema, ¿no? que ya sabemos que son los políticos, los religiosos, los militares, los que manejan la economía y los medios de comunicación que bailan con quien mejor marque el paso. Así son los medios de comunicación. Eso es todo. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Jaime Rodríguez, por... Bueno. Tener un poco un este momentito para conversar con nosotros. Bueno, y algo lo pues, menos hemos podido hacer, le vuelvo a pedir disculpas, he tenido no, un día muy agitado hoy día. No pero se bueno, preocupe. Si usted quiere, no hacemos, problema. nos ponemos de acuerdo y posteriormente le seguimos, ¿le parece? Sí, de hecho, más bien le invitaríamos aquí eh, formalmente para que nos acompañe a alguna de las expediciones que tendremos a las lagunas. Justo con nuestro público allá y para poder conversar porque también hay mucha, hay mucha curiosidad en torno a todo lo que ha venido pasando y creo que también tal vez desde el momento propicio también desde el momento preciso para poder abordar estos temas que son de tanta importancia para toda la sociedad. Bueno, vamos a ver qué dice la vida, mi querido amigo. Gracias a usted por pues, el espacio, ¿no? Y ya sabe, tengo una muletilla por ahí que dice: no lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo. Investigar es la mejor forma de acercarnos a la realidad. ¿eh? Gracias, que esté bien. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos bueno. los que nos están viendo y nos están escuchando. Que pasen muy bien.